Los niños de la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano ya registran estragos fuertes en su salud debido a las altas temperaturas, pues algunos mostraban ya sangrados por la nariz y otra estudiante más presentaba síntomas de deshidratación. Ante esta situación, los estudiantes piden a las autoridades tengan compasión de ellos y atiendan su petición de arreglo del sistema eléctrico, pues se les colocó una subestación que no fue conectada. ¿Qué te pasó? Me sangré en la nariz. ¿Por qué? ¿Por el calor? Sí. ¿Cómo te sentiste? Mal. ¿Qué quieres que te pongan? Luz. ¿Por qué? ¿Te hace falta? Sí. ¿Hace mucha calor en tu grupo? Sí. ¿Qué es lo que están pidiendo? Aires, sí, luz. Que nos pusiera la luz. ¿Hace mucha calor? Sí. ¿Desde cuándo están así? Desde hace 3 días o 2. Mientras tanto, los estudiantes se ubican afuera de sus aulas e incluso bajo la sombra de algún árbol tomando clases, pues es insoportable permanecer al interior de los salones, donde no prenden los aires ni los abanicos. Se informó que los estudiantes han estado tomando clases en esas condiciones desde hace 5 días, pero las altas temperaturas ya han comenzado a afectar la salud de los alumnos, que comienzan a registrar síntomas de deshidratación o descompensación en su organismo.